Tras esta valla, algo parecido a la rutina. Llegaron aquí desalojados de otro campamento. Primero un par de familias, después se sumaron los parientes. Sin agua potable ni aseos, han reconstruido sus vidas bajo cartones y uralita. Es uno de los 100 campamentos que el Ayuntamiento de Roma quiere desmantelar. La policía ya les ha avisado. Nos han dicho que cuando lleguen nos separarán de los niños y a los hombres les llevarán a un centro de identificación. Si viene la policía, ya lo he dicho y lo digo otra vez, que yo por la fuerza no me voy. Las personas de etnia gitana que viven en campamentos como este, en pésimas condiciones higiénicas, detectan estos días un clima de hostilidad que solo complica las cosas porque temen los desalojos. En Italia hay 160.000 gitanos y la mitad de ellos tiene la ciudadanía italiana. Nicolai vive en este cuarto gracias a lo que gana vendiendo hierro usado. Como los demás, prefiere este lugar a los campamentos organizados por el ayuntamiento. Vamos a conocer alguno. Vallados y alejados, aquí viven familias procedentes de varios desalojos. Tenemos ducha, agua, todo, dice esta joven. Pero están aislados, el autobús no llega hasta aquí y la convivencia no es fácil. Me siento en una cárcel porque no podemos hacer lo que queremos. No podemos pasar sin autorización, así que grabamos desde fuera, intercambiando miradas con la cámara de seguridad que controla la entrada.